Partamos de los bocetos del futuro para dibujar los puentes necesarios, las nubes y las alas. Con esa energía partamos de las necesidades de la naturaleza, de sus deseos, de su sabiduría. Exploremos opciones biomiméticas, abramos nuestro talento y nuestra capacidad colaborativa y creadora. Transitemos desde el diálogo entre nosotros hasta el diálogo con la naturaleza. Olvidemos las luchas y recordemos por qué estamos aquí. Imagino que para contribuir con nuestro pincel y colores del conocimiento a dibujar un mundo mejor para todos y todas, incluida la naturaleza. Mucha suerte en este evento, muchas gracias. A continuación iniciamos con el bloque Usted ante el cambio climático, a cargo del señor Julián Monge, catedrático de la UNED, asesor científico de la BBC de Londres. El señor David Smith no nos pudo acompañar porque tuvo un inconveniente. Muy buenos días, muchas gracias señora vicerectora, doctora Vicepres, bienvenidos a todos. Yo comencé a estudiar el cambio climático cuando todavía no estaba de moda y por una razón muy inesperada, como un gusano. Así que antes de hablar de eso quiero explicarles cómo un gusano de 4 centímetros de largo tiene mucho que ver con la situación de cambio climático en Costa Rica. Resulta que cuando yo comenzaba a estudiar biología, nos hablaron de un animal muy extraño que vivía en Costa Rica y que se encuentra no muy lejos de acá, aquí en el Cascajal de Colorado, que está media hora, donde estamos ahora. Vive un gusano rojo que tiene el nombre científico de Piperimpatus violei y que fue descubierto por un señor de apellido Violei, un suizo que hace más de 100 años daba clases en el liceo de señoritas, el colegio de señoritas acá. Lo interesante de este gusano es que, a diferencia de todos los gusanos del mundo, no pone huevos. Ahora, yo no sé si todos sabían que los gusanos ponen huevos, ¿verdad? Así es como se reproducen. Pero este gusano da a luz sus hijos con un parto igual al que puede tener una persona. Tan parecido que incluso el gusanito tiene una placenta antes de nacer. Lo extraño es que los parientes de este gusano ustedes los encuentran en otros, digamos, 5 lugares del mundo, y de ahí vino la pregunta mía. Viven también en el Congo, en África, una zona que está pues muy afectada por la guerra, y hace más de 70 años no podemos ir a buscar esos gusanitos allí porque es muy peligroso. Y nosotros, curiosamente, también mostrando un poco de la naturaleza humana, tampoco los podemos ir a estudiar porque quedaron justo donde pasó la pluma de quien hizo el mapa de la separación entre China y la India. Entonces uno sabe que lo que está de un lado de la rayita es de China y lo que está del otro lado de la India, pero ¿qué pasa con lo que está debajo de la rayita de la pluma? Bueno, ambos países dicen que les pertenecen. Y justo este gusano quedó allí, entonces tampoco podemos estudiar los que están en Cachemira. Si nos vamos más al sur, nos encontramos que también hay un gusano muy parecido, obviamente pariente del nuestro, en Chile, y no lo vuelven a encontrar excepto en una zona montañosa en África del Sur y luego en Australia. Pero también es muy curioso, los que viven en Australia, Sudáfrica y Chile ponen huevos. Ahora, ustedes pueden oír esto y les parece una curiosidad, no tiene ninguna importancia ni ninguna utilidad, pero yo no sé por qué, a mí me entró la duda de por qué era así. Y entonces, para poder responder eso, hablé con un profesor, el doctor Everhart, y me dijo que eso tenía que ver con el clima, que el clima del mundo estaba cambiando. Ahora, les digo, esto fue hace, no sé, 35 años.
y que la única manera de entenderlo era estudiando el clima del pasado. Ahí fue cuando yo me di cuenta de los grandes cambios que había tenido el clima en el mundo, porque para entender los gusanos, pues me puse a buscar. Si sacan cuentas, para aquella época supondrán que no podía ir a internet y buscar algo sobre los cambios climáticos. Lo más cercano que tenía fue irme a la biblioteca de la universidad y sacar un libro enorme escrito por el doctor Hallam, que era un famoso climatólogo, paleoclimatólogo de Cambridge. Leer el libro y sacarme alguna idea de cómo había cambiado. Y en aquella época, igual, si no quería saber más, pues hacía lo que hice yo. Cogí una máquina de escribir, escribí una cartita, se la mandé al doctor Hallam con algunas preguntas. Allá, a las semanas, llegó a Inglaterra. Semanas después, llegó la respuesta. Curioso, muy amable el señor, contestarle a un estudiante ahí del tercer mundo que no sabía quién era. Me respondió mis preguntas y así me metí a trabajar por décadas en reconstruir el clima del pasado. La gran novedad era una gringa en Kansas que estaba reconstruyendo no solo el clima, sino los patrones de lluvia específicos de cada región con una tecnología nueva. Por primera vez alguien tenía una computadora para tratar de hacer modelos. Pues también escribí, ella también me ayudó. Y el resultado de eso fue, años después, que yo publiqué un artículo en la revista de Biología Tropical donde utilizaba los datos de clima que había hecho esa señora, más un estudio sobre vegetación que habían hecho los alemanes, más los trabajos con fósiles del Dr. Hallam, y unifiqué todo en que eran los primeros mapas que hubo que mostraban el clima y la vegetación y las corrientes marinas a nivel planetario durante los últimos 500 millones de años. Si uno ve eso, pues se da cuenta que el clima es muy diferente, así que para mí nunca ni he dudado del cambio climático ni me ha preocupado tanto como puede preocupar a otra gente. Entonces, pasado a esa base del origen, podemos ver que en el caso de Costa Rica, la clave para entender cuánto ha cambiado el país está, bueno, ahora que nos está cayendo ceniza, está a la vista de todos. Los volcanes explican los cambios climáticos por asuntos de topografía. Pasamos a la siguiente. Esa la puse como un intermedio para recordar que los volcanes de Costa Rica durante mucho tiempo se vieron así y había tal vez 40 que se veían así en todo el país. Era un lugar muy peligroso para vivir. Pero realmente no deberíamos quedarnos como estamos ahora. Si pasamos a lo siguiente. Este cráneo corresponde a un fósil que apareció cuando estaban construyendo el Centro Colón. Ahora les voy a pedir que levanten la mano los que saben cuál es el Centro Colón o dónde está. Casi todos, sorprendentemente algunos no, más jóvenes. El Centro Colón es un edificio que está ahí al final del Paseo Colón. Cuando empezaron a excavar, porque era novedoso un edificio tan alto en aquella época, comenzaron a excavar, se encontraron esto. Y hubo que parar unos días la construcción. Ustedes no tienen idea de lo que vale cada día que tienen los empleados, los trabajadores y la maquinaria ahí reunida. Entonces dijeron, bueno, recuperen lo que puedan, porque en 3 días hay que volver a seguir la construcción. Y bueno, ¿qué era eso? Resulta que hace unos 40.000 años, allí donde está el Centro Colón, murió un confortelio, que es ese extraño animal que ven ustedes. Si quieren saber cómo era el confortelio, vean, creo que el Señor de los Anillos 3, en la batalla final hay unos elefantes muy raros. ¿Se acuerdan? Esos elefantes rarísimos que salen en la batalla final del Señor de los Anillos son confortelios. Entonces, si nos ponemos a pensar que en el Paseo Colón vivía ese animal, para que se hagan una idea, si es como un elefante, pero noten que los colmillos son diferentes de los que tienen ahora, ¿verdad? Ahora solo salen dos veces. Por si hay algún experto aquí, yo sé que no son colmillos para empezar. El siguiente, por favor. ¿Qué más vivió en Costa Rica? Bueno, la foto de la izquierda la tomé de un modelo tamaño natural que se exhibió en el Parque Nacional de Biodiversidad cuando nuestros hijos estaban pequeñitos.
La derecha es un chiste de un gringo que se le ocurrió tomarse una foto y montarla junto con la foto de un armadillo actual. ¿Cómo sería si tuviera el tamaño de este que se encontró? Ese armadillo proviene de Limón. Fue encontrado en Limón. Pero les da una idea del tamaño que tenía. Y curiosamente no tenemos claro qué comía. Pero también les da la idea de que Costa Rica fue un país muy diferente de como es hoy día. Siguiente, por favor. Otro, el perezoso. Antiguo, no es los perezositos chiquititos que tenemos ahora. Ese perezoso, sentado en las patas de atrás, pues pegaba la cabeza aquí en el cielo raso. Háganse una idea. Ahí está la mamá con su bebé. También la tomé la foto de esa exposición de robots muy bonita que tenía el Parque Nacional de Diversiones. Otro más. Esa escena la pudieron haber visto ustedes miles de veces en Guanacaste. En las llanuras de Guanacaste, la zona de vegetación que se seca cada año, era así. Entonces, la sabana guanacasteca que desapareció hace mucho tiempo, la reconstruimos nosotros en el siglo XX cuando deforestamos Guanacaste. Pero en realidad, antes de eso, lo que había era un bosque. Si ustedes toman todos los artículos o los libros escritos por viajeros que pasaron por Guanacaste en el siglo XVI, 17, 18, nota que nadie habla ni de sabana ni de calor. Todo el mundo dice que es un bosque muy fresco, muy lindo. Y a mí me tocó, como estudiante, estar a punto de morir deshidratado en esos calores de Guanacaste. Pero también tuvimos este animal, y si no me creen, los fósiles de ambos están en las bodegas del Museo Nacional, que están ahora ya en Pavas. Bueno, en algún momento aparece esto. Si no saben qué es, pues yo tampoco podría decir desde aquí. Eso es una tumba construida por humanos en algún momento del pasado en Costa Rica. ¿Hace cuánto llegaron las personas a Costa Rica? Bueno, no sé, en la escuela que aprendíamos, como nos decían, siempre se ha dicho que hace 12.000 años o menos llegaron los humanos a Costa Rica. Mucho antes que Cristóbal Colón. Y hoy día pensamos que tal vez sea 16.000 años, o tal vez 20.000 años. Pero al llegar los humanos, ellos increíblemente vieron estos animales que yo les digo, ellos vieron el tigre de dientes de sable, conocieron el perezoso gigante, conocieron el gofotero, conocieron el armadillo gigante. Qué diferente de lo que vemos hoy día en Costa Rica. Y algunos creen que fueron nuestros antepasados, los primeros costarricenses, los que extinguieron todas estas cosas. Otros dicen que no. Les voy a decir la razón. La razón por la que pensamos que no fue nuestra culpa que se hayan extinguido es que también se extinguieron un montón de ratones. Y el que ha tenido ratones en la casa sabe que no hay cómo extinguirlos, ¿verdad? Así que si nosotros hoy día no podemos, menos creemos que nuestros antecesores hayan extinguido todos los ratones por lo menos. Bueno, siguiente. ¿Cuál era el nivel de avance que tenían estas personas que colonizaron América hace 16.000 años o más? Más avanzador que creemos. A mí siempre me dijeron, los indios son unos ignorantes, unos salvajes, unos cochinos. Y cuando yo era chiquito, mi mamá me contaba cómo ella le tocaba ver restos de que se comían a la gente. Cosas así que era lo que enseñaban los españoles sobre los grupos originales de América. Pero en realidad, y a un nivel muy avanzado. Estos cráneos provienen de un grupo que pasó por Costa Rica y siguió hasta colonizar los Andes. Y son cráneos sanados de personas a las cuales alguien les quitó parte del hueso del cráneo para salvarlos de una inflamación por algún tipo de dolor. Estoy muy cerca del micrófono. ¿Allí se oye bien? Sí, sí. Gracias. Ustedes saben, o sea, todos han oído, ¿verdad?, que el tipo de cicatrización muestra que la persona vivió después de que le hicieron esta cirugía, que hoy día se practica. De hecho, si se acuerdan, hace un tiempo en Las Vegas, de un señor que se le paró en la cola a un tigre y el tigre casi lo mató. O
¿recuerdan? Pedro y no sé cuál otro presentador, durante meses tuvo parte de su cráneo en el abdomen, esperando que bajara la inflamación. Pero esta era la técnica que se usaba. Entonces, si ustedes leen una medicina que hace 2000 años, que hace 1500 años, podía hacer una cirugía para enfrentar un problema de inflamación cerebral con un golpe, con un trauma, pues estábamos bastante más avanzados de lo que creíamos. Siguiente. Hoy día, los descendientes de toda esta gente aún viven. Esa foto la tomé en una de las últimas reservas indígenas que quedaron hace 30 años. Sus bases. Siguiente, por favor. La comida, esos son comidas propias del trópico, que formaba parte de la dieta de todas estas personas. Por supuesto, así de lejos yo reconozco la botánica. Siguiente, por favor. Luego, la idea de que Costa Rica estaba formada por gente como la que vive hoy en Talamanca, quien me dice, bueno, gente en condiciones muy duras, saltada, no es correcta tampoco. Ellos son más bien los sobrevivientes de una guerra perdida. La cultura, el nivel de cultural de Costa Rica era muy alto. Las poblaciones originales de acá, por ejemplo, superaban por mucho a los aztecas en arte. Yo que he podido ver de primera mano el arte azteca, el arte maya, el arte costarricense, les puedo decir que el arte de Costa Rica estaba al nivel del arte maya, no al nivel del arte azteca, que era bastante burdo. Alguien ha dicho que una forma de entender esto es decir, bueno, los mayas fueron los romanos del mundo americano, fueron los griegos, y los aztecas fueron los romanos. Los aztecas eran grandes militares, pero su nivel de... Entonces, si ustedes ven una vasija azteca, el nivel es muy inferior al nivel que teníamos acá, y era el gran nivel de relaciones comerciales que teníamos. Costa Rica se venía por todo lo que era la parte norte de Centroamérica, la parte sur de México, porque en Tenochtitlán teníamos una red comercial muy grande. Nosotros exportábamos cosas y recibíamos cosas. Curiosamente, de lo más caro, con lo cual le pagábamos a los mexicanos para que no invadieran Guanacaste, hasta el siglo XVI, que nos estuvo pagando, era pagándole con hilo teñido con los moluscos que viven en el Golfo de Nicoya y que producía un color de rojo muy intenso y que, a diferencia de los demás, no se quitaba al lavar la ropa. Entonces, eso era parte de lo que se usaba para pagar, junto con, ya lo habrán adivinado, la otra cosa que nosotros usábamos de gran valor, muy difícil de conseguir, de una gran belleza, porque solamente el emperador se lo podía poner en la cabeza, era que pagábamos parte de los impuestos con volumen de quetzal. Siguiente, por favor. ¿Misma cosa? Bueno, entonces, viene el siglo XVI y los españoles comienzan a ocupar militar y culturalmente Costa Rica. Aquí no existían poblaciones tan grandes como las de México, así que el proceso de colonización fue diferente. En realidad, los españoles, hasta donde pudieron, se mantuvieron en la costa y en algún momento, con los problemas de las enfermedades costeras, pues logran pasarse para el Valle Central, pero eso realmente es muy reciente. Desde el punto de vista biológico, biológico, ecológico, la presencia de gente aquí, donde estamos, es una anomalía muy reciente. Esto siempre fue un bosque muy bonito. Y aquí había quetzales, justo aquí donde están ahora. ¿Qué más da en ello? La visión de matar más de lo que ocupa consumir. Ya es un concepto más comercial, más grande. Entonces, en algún momento Costa Rica fue un gran exportador de piel de venado. Tenemos los registros que muestran que durante la colonia exportábamos por miles pieles de venado, y por cada piel de venado que ustedes exportan tienen que haber matado a los venados. Curiosamente, esa tradición de cacería quedó en Cartago. Hay un lugar donde se hace el equivalente de la caza de los zorros que hacen los ingleses, como una tartusa. Se cría la tartusa y en algún momento se hace una ceremonia ahí en Cartago, donde se libera el animal y se liberan perros y los cazadores la persiguen y la cazan, mejor estilo inglés. En cuanto al bosque lluvioso, el bosque tropical,
tropical lluvioso, realmente la colonia española no tuvo un impacto sobre ese bosque, sobre la biodiversidad. Ahora se sabe que la región costera de Limón es uno de los ecosistemas más ricos en el mundo, se llama un hotspot de biodiversidad. ¿Quién destruyó ese hotspot? La campaña bananera. No fue, como podíamos creer, un acto de los españoles. Siguiendo. Bueno, y con eso llegaron pues problemas sociales. Esta foto la tuvimos no hace mucho daño. Guanacaste, la gente que apenas sobrevive, la presencia de Coca-Cola, por supuesto. Las ciudades feas, realmente si uno ve, si ustedes ven, el poblado andino más pobre que puedan encontrar en Perú, hecho con piedra y con paja, es muy hermoso. El concepto de la ciudad fea llegó con los españoles, no lo digo yo, lo dijeron los mismos españoles cuando conocieron Tenochtitlán. Y obviamente pues el alcoholismo, que ha sido una plaga, también llegó con ellos, dado que el uso que se hacía del alcohol aquí era más que nada ceremonial. Con nosotros llegó la basura. Esto es el Parque Nacional Gabriel Carrillo, pero esa es la imagen que yo tengo de Gabriel Carrillo. Y a veces me ha pasado llegar a un paisaje lindísimo y me encuentro eso. Tanto que digo, bueno, vale la pena que tome una foto de eso, porque no está muy bien la relación nuestra con la naturaleza. Igual, seguimos. Sin embargo, vean lo interesante. Ahora hemos ido y ya casi no se nota el cargo. Esta foto fue hace como 10 años. Poco a poco la naturaleza va cubriendo todo eso, toda nuestra basura, nuestra calidad. Pero el peligro está allí. Yo creo que esta foto también muestra muy bien a lo que se enfrenta la naturaleza. Y con el cambio climático, todo esto va a ser más fuerte. Entonces, pasemos a hablar un poquito qué va a pasar. Sabiendo entonces que el clima ha cambiado siempre. Ahorita no es como era hace 10.000 años, 15.000 años. ¿Cómo va el tiempo? Bien, bien malo. ¿Cuánto quedará? 30. Perfecto, gracias. Las zonas costeras. Bueno, ¿qué es lo que se nos predice que va a ocurrir con el cambio climático? En el caso de las zonas costeras, el problema principal es que el nivel del mar va a subir. Sin embargo, cuando me dicen que va a subir 1 metro, 2 metros, 5 metros, yo no me asusto tanto, porque acá lo tuvimos 100 metros más alto. Entonces yo les cuento que los cambios son muy grandes en cuanto al nivel. Ustedes piensan ahora en la isla de Chía como una isla que está en Monte Nicoya. Sin embargo, en realidad fue el monte de Chira en el valle de Nicoya. Y cuando comenzó el primer calentamiento planetario, hace 50.000 años, el mar subió, inundó ese valle, mató todo lo que no se pudo mover de allí, toda la vegetación, y convirtió a esa punta de montaña en la isla actual de Chira. Bueno, la próxima vez que vean una foto de la isla o vayan por allí, piensen que están simplemente en un valle inundado y que ese nivel del mar va a seguir creciendo. Ciudades en Costa Rica que se van a afectar por eso. Bueno, yo no tengo duda de que Punta Arenas va a tener problemas. Hablemos en 100 años, van a ver que tenía razón. Siguiente, por favor. ¿Qué otros problemas se darían con el nivel más alto del mar debido al cambio climático? Es una forma en que simplificamos el hecho de que es un calentamiento que va a traer extremos. O sea, hay lugares que se van a enfriar más, hay lugares que se van a calentar más. Bueno, algunos expertos piensan que van a ocurrir dos cosas. Uno es que los huracanes, que hasta ahora muy amablemente se habían detenido en Nicaragua, van a comenzar a entrar a Costa Rica. Por primera vez, vamos a tener huracanes afectando la parte norte de la provincia de Limón. Y la segunda es que al subir el nivel del mar, potencialmente cualquier tsunami va a entrar mucho más tierra de lo que entra ahora.
El lado bueno es que por el movimiento de placas, ustedes saben que el Caribe se está levantando. Entonces, yo sospecho que entre que el mar sube y se levanta la tierra, el cambio no va a ser tan bueno. Probablemente se compense, ¿no? Más fotos de las bonitas épocas que nos íbamos a vacacionar allá. Esa es por ilustrar el tsunami. Siguiente. Bueno, ¿qué pasa a nivel del Pacífico? Aquello que hablamos era más o menos zonas costeras del Caribe. ¿Qué pasaría con el cambio climático a nivel del Pacífico? Bueno, lo que más se teme es que el efecto allí sea de incrementar los picos, los extremos climáticos. Ustedes saben que en realidad la imagen que tenemos de Guanacaste como un lugar seco es mala, es falsa. En Guanacaste llueve casi tanto como en Limón. La única diferencia es que en Guanacaste, durante una parte del año no llueve, todo se seca y de pronto nos mandan todo el agua que se tenía allí. Casi no lo directo con el agua quitada. ¿Cuál real es ese peligro? Bueno, ya se comienzan a ver, las sequías en Guanacaste son periódicas. Realmente, lo crean o no, le debemos mucho al ICE allí. La gente de ICE fue la primera que hace casi 40 años trajo a Costa Rica una computadora y empezó a modelar cosas del terreno costarricense. Y lo primero que se dieron cuenta es que si ellos veían Costa Rica en el mapa, el lado derecho era húmedo y el lado izquierdo era estacionalmente seco. Entonces, al hacer la laguna de Arenal, dijeron, bueno, ¿por qué no mandamos este montón de agua que vamos a recolectar aquí para humedecer la parte seca en la estación seca? Y gracias a eso tenemos el desarrollo agrícola de Guanacaste que conocemos ahora. Entonces, eso, mis respetos a Lice, que cuando nadie veía esas cosas, ya previeron que podíamos utilizar ese patrón de lluvia para mandar el agua al lado seco. Siguiente, por favor. Zonas más altas. Digamos esto que está 1000 metros más o menos, no sé, que está 1300, 1400 metros de altitud. ¿Cómo podríamos vernos afectados aquí? Posiblemente sea una zona en la que menos se note el efecto del cambio climático. Tal vez más extremo, ya ustedes han visto que a veces uno comienza a sentir como que el clima es tan diferente. Pero es más interesante las zonas altas. Pasemos a la que sí, vegetación de zonas altas. Allí tenemos una enorme ventaja. Hace, sería que 7 años, en este mismo podio aquí, estuvo hablando la doctora Sally Horn, que es una paleoclimatóloga de la National Geographic Society y la Universidad de Tennessee. Doña Sally hizo un anuncio muy interesante que lo usamos como para resaltar que no entraba el cambio climático, que fue noticia en todos lados, televisión, los periódicos, en que dijo: el cambio climático ya está aquí. Pero olvídense de que la gente está hablando que en el futuro el cambio climático va a producir tal cosa. Ella dijo: lo que ustedes temen ya empezó. ¿Cómo sabe ella? Bueno, resulta que Doña Sally vino aquí muy jovencita y decidió hacer su tesis doctoral reconstruyendo el clima de las partes altas de Costa Rica. Un trabajo muy duro. Imagínense una muchacha que se iba sola, cogía el bus de sentido general, paraba el bus allá en medio de la nada, en la parte más alta del Cerro de la Muerte, o por el Chirripó. Y la señora se bajaba con un salveque muy grande y se iba y bajaba a las semanas. Y de nuevo el chofer de bus iba y de pronto veía a una mujer haciendo una parada allí en media montaña. Y así, yo siempre me pregunté qué pensaba la gente, de dónde venía yo, por qué estaba allí. Bueno, ella se iba sola a meter un pedazo de tubo metálico en el fondo de las lagunas y charcas que se encontraban. El proceso es sencillo, uno coge el tubito, lo hunde en el lodo,
tapa la parte de arriba, lo saca y entonces ese lodo se viene. Y resulta que ese lodo estaba acumulándose allí por 20.000 años o más. Entonces luego en el laboratorio uno puede sacarlo y comenzar a ver que hay dentro del lodo desde hace 10.000 años, desde hace 15.000, etc. Ahora, hasta allí yo lo que leí es de que hay lodo, barro, arena, pero ella veía más allá. Ella en el microscopio comenzó a ver restos de animales y sobre todo lo más interesante, unas cositas que parecían bolas de golf microscópicas. Esas bolas de golf, para ella que sabe lo que está haciendo, representan la identidad de las especies de plantas que vivían allí. Esas bolitas de golf son el polen que lleva el viento, que lleva la lluvia y mucha que llevan los animales. Hay muchos animales que transportan polen y mueren, caen al agua, se hunden y quedan ahí. Entonces ella nos reconstruyó más de 20.000 años de vegetación de las zonas altas que nos platican. Y uno sabe que, no sé, les voy a decir, si se encuentran cactus creciendo allí, ustedes van a suponer que estaba bastante seco. Así que ella, según la planta que encontraba dominando en cada periodo, podía decir cómo era el clima allí. Si llovía mucho, si llovía poco. Gracias a ella sabemos entonces que lo que ha ocurrido, que ya esos cambios climáticos de calentamiento y de enfriamiento que no nos ha tocado a nosotros, ya los vivió Costa Rica, ya nos ha podido decir qué pasaba en esos periodos. Soy la persona que mejor sabe qué va a pasar. Pero si yo tuviera que resumir su tesis, les diría que cuando el clima se enfría, como ocurrió en el pasado, básicamente baja, todo baja. Y cuando se calienta, todo sube. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que literalmente la vegetación, por ejemplo, que hoy día encontramos en Sabanilla, que es muy diferente de la que está en Coronado, va a subir. Entonces, con el tiempo, la vegetación propia de Sabanilla va a estar en Coronado. Y la que estaba en Coronado va a subir al Irazú. Y la que estaba en la cima del Irazú, como no tiene a dónde subir, va a desaparecer. Y todas las especies que viven hoy día en las partes más altas de Costa Rica van a morir. Porque no tienen a dónde ir. No pueden bajar porque el clima de abajo es demasiado caliente para ellos. No viven en el aire, así que tampoco pueden subir. Entonces, básicamente, gracias al trabajo de Sale, podemos decir eso. Podemos decir. Bueno, esos son más escenas de la altura costarricense. Allí, esta foto la puse solo para contarte que cambiábamos de tema. Veamos qué sigue. Ok, allí, esto que tenemos son plantas que viven sobre otras plantas. Esas plantas las hemos utilizado para ir previendo los cambios de clima en Costa Rica y también para ver los efectos de los cambios en el aire. Sigamos. ¿Más? Bueno, ¿por qué quiero hablar del aire cuando hablamos del cambio climático? Porque todo el patrón del clima se mueve en el planeta mediante las nubes. Eso es la foto de lo que yo veía de mi ventana cuando vivía en San Domingo Heredia. Obviamente con ventana al oeste pues era muy bonito ver un atardecer. Siguiente, por favor. Pero vean esto otro, la misma ventana. Si se fijan bien, y esas fotos fueron tomadas el mismo día, en la mañana había algo, como una bruma que nos llamó la atención y hasta nos preocupó. Inicialmente dijimos, ¿será que hay un incendio cerca? Pero pasadas unas horas ya se veía la atmósfera como renovada. ¿Qué es eso? Eso es el humo de los carros, el humo de los automóviles, que ese día, por alguna razón, el viento sopló en un patrón diferente y nos contaminó de manera notable, porque siempre está contaminado. O sea, el aire que estamos respirando aquí está contaminado. Con el calentamiento global, esto va a empeorar. El aire caliente se mueve más rápido, así que la contaminación en general se va a mover con más rapidez a alcanzar las zonas verdes fuera de las zonas urbanas.
Siguiente. Ok. Para terminar, un toque práctico. No solo el calentamiento global, el cambio de clima nos debe preocupar. Todo lo que hacemos nosotros afecta. Y en todo sentido, yo quise pensar, cada uno de ustedes como ciudadano, ¿qué pueden hacer para disminuir los efectos del cambio climático y los efectos en general de nuestro impacto sobre el ecosistema? No las cosas grandes como esto, sino yo en mi vida diaria. Y lo ilustré con las fotos de mis hijos, que hasta hace poquito pues estaban así de bonitos y chiquititos, ya lamentablemente no están tan chiquititos y bonitos. Sergio, vas como muy feliz con el dedo, podrías volver atrás, mejor cuando yo volví. El primer punto es comunicar a otros nuestra preocupación. Es lo que estamos haciendo hoy aquí, pero yo quisiera como que lo que aprendan hoy, si es que aprenden algo, por favor traten de pasarlo a sus parientes, a sus familiares, a quienes puedan. Siguiente. Ahorrar en el consumo de energía. Todos, por más que hablemos de que somos amantes del ambiente, yo creo que somos culpables de tener más luces de la cuenta de las que deberíamos tener prendidas y más tiempo del que deberíamos tener prendidas. Si quieren saber hoy día, lo más ahorrativo que hay son las nuevas luces LED. Light, Ring Time. Esas LED, si pueden comprar luces de ese tipo, gastan una fracción incluso de lo que gastan estos sistemas fluorescentes. Siguiente. Bueno, otra cosa, yo sé que uno piensa que Costa Rica, que es el trópico, no ocupa calefacción, pero yo no conozco casas que tengan calefacción, excepto algunas allá arriba, ya son las unidades. Sin embargo, yo que vivo en Cascajal, de por un lado, y que amaneció ya 15 grados, pues eso no me ha quitado la suerte. Intento no prender los calefactores eléctricos. Básicamente, aquí cuando llega Navidad, el costarricense siempre ha sido muy listo. Se pone un gorrito de lana, ojalá con algo de Navidad, una suerte y sale adelante. Entonces, en todo momento que hagamos uso de la energía, pensemos en eso. Si quieren saber de las cosas eléctricas, hay una regla. Para saber que lo que más electricidad gusta en su casa, les voy a dar una regla muy sencilla. La que más gasta es, si calienta o se mueve, gasta más. Así que cada vez que ustedes prenden algo que se calienta o que gira, están gastando bastante corriente. Bien. El agua. Costa Rica no siente la necesidad de ahorrar agua. A mí nunca se me olvida una historia que leí de un autor iraní, que contó estar en el desierto del Sahara con sed y que le pidió a alguien, desesperadamente que tenía sed, y él dijo, no se preocupe, y le trajo un poco de boñiga de camello. Y él se sintió muy insultado porque le estaban haciendo una broma. Entonces el señor que le estaba ofreciendo la boñiga le explicó, la agarró, la exprimió y se tomó un poco de agua. Y le dio mucha vergüenza, nunca entendí lo que representa el agua. Esa lección a mí me quedó para siempre. ¿Por qué los chicos no valoramos el agua? Porque nadamos en agua. Entonces aquí la verdad que yo les diga, ahora el agua, porque no hay mentira. Pero lo que deben ahorrar agua es porque la estamos contaminando. Entonces, aunque haya mucha, nuestro problema es que la contaminamos. Piensen en el excusado. ¿Cuánta agua ensuciamos en un instante? Y se va. Y no nos preocupa porque se fue, pero no hay nada. Siguiente, por favor. Ahorrar el transporte. Ah, esa foto me encanta. Cuando nuestra hija Karina no podía caminar, aún no se sostenía en las piernas, descubrió una manera de poder caminar. Y mi hijo Andrés Feliz le andaba por toda la casa así. Al momento que ella lo soltaba, se caía al suelo porque apenas gateaba. Pero bueno, que les quede la idea de que mientras menos transporte gaste innecesariamente, mejor. Siguiente. Trabajar en la casa, ahí la UNED es líder, diría yo.
a nivel centroamericano en el concepto de que el hecho de que alguien trabaje fuera de su oficina no indica que se está robando el salario. Y eso es algo que tengo que agradecer mucho a la vicerrectora de Expresión, que ha tenido esa idea de que quien produce, no importa dónde esté. Si ustedes hacen la cuenta, todos los que trabajamos alguna parte del horario sin transportarnos, cuánto bien estamos haciendo al ambiente, entenderán que es muy necesario tener esa apertura. Siguiente, por favor. Minimizar el desperdicio de comida. Bueno, eso es en el patio de nuestra casa donde echamos, de acuerdo, todas las cositas, las cáscaras que son utilizadas. Todas estas cosas que ustedes saben, unidas y multiplicadas por todos ustedes, son un gran aporte a disminuir el impacto humano sobre el ambiente, que tiene mucho que ver con el calentamiento global. Siguiente. Preferir productos locales, eso es como un estándar. Acá tal vez no se da tanto, pero en otros países es clave que están consumiendo comida que viene de África, que viene de Asia. Básicamente, los que les gusta ir a la feria del agricultor están ayudando a disminuir el impacto del cáncer. Siguiente. Comer menos carne. La producción de carne tiene un efecto importante para calentar el planeta. Así que, además de que ahora resulta que para la salud es mejor no comer tanta carne. Cuando yo era chiquito era al revés, ¿verdad? Comer carne era un pecado por muy pocos con el tiempo. Siguiente. Productos tóxicos. Nosotros estamos contaminando mucho el ambiente con un montón de cosas que no ocupamos. Básicamente todas esas cosas que compra uno súper fuertes para matar las bacterias que viven en el excusado y demás, son innecesarias. Agüita y jabón, más que suficiente. Siguiente. Reciclar, eso no tengo que explicarlo, reutilizar. Siguiente, por favor. Un problema que todavía a la sociedad costarricense le falta mucho. ¿Qué hago yo con las baterías viejas? Con los teléfonos viejos. Bueno, yo quisiera tener un sitio en los supermercados, en todo lado, donde yo puedo ir echando y saber que se van a reciclar debidamente. Pero francamente, si los hay, son muy pocos. Allí, si alguno tiene la posibilidad de hacer un cambio en la sociedad en este sentido de que uno pueda cómodamente deshacerse de cosas químicamente complejas. Una opción, bueno, ¿qué pasa? Que me sobró un poquito de aguarrás de la mitad de la casa. Bueno, lo ideal sería ponerlo a evaporar ahí un poco de arena. Pero eso es delicado. Solamente les digo que ahí nos falta mucho por hacer. Siguiente. Apoyar los esfuerzos ecoturísticos. Bueno, todo el dinero que entra a parques nacionales gracias al turismo es lo que mantiene los parques funcionando. Vean las sociedades africanas donde las comunidades que están alrededor no se benefician mayormente de que existe el parque. ¿Qué pasa? Que la gente se mete a extraer productos. Y hemos llegado al punto que nos parece muy bien que para proteger a los gorilas matemos a balazos a un cazador furtivo que se mete a donde los gorilas. Muy bien, muy bonito desde el punto de vista biológico, pero también hay que pensar que Costa Rica ha seguido una ruta diferente. La idea en Costa Rica es que la gente que está alrededor de los parques se beneficie, porque el turismo que pasa por allí, porque compran comida, porque compran queso, porque compran artesanías, porque ya podemos comenzar a poner hoteles cerca y la gente se queda allí. Por esa razón los parques nacionales de Costa Rica no tienen tantos albergues, evitan tener albergues, un contraste por ejemplo con los Estados Unidos. La razón es esa, desde un inicio se buscó que la gente tuviera que quedarse afuera, hospedarse afuera, para beneficiar a las comunidades rurales en que digan, mira, si vale la pena tener el parque. Siguiente. Hay una cosa de ética. Yo les puedo decir, yo que he tenido tortugas, caracoles, todo lo que se les ocurra, he tenido en la casa de mascotas. Y empecé chiquito, cuando me criaba allá por los barrios del sur, corriendo olorinas y corriéndolas en un frasco, y yo no sabía por qué se me morían. Bueno, se me morían, primero, porque había que echarles de comer y yo no sabía. Y segundo, porque se ahogaban. El aire del frasco rápidamente pierde el oxígeno y el pobre pez muere asfixiado. Entonces, en general, fuera de perros y gatos, ningún otro organismo es feliz viviendo con los humanos. Por favor, no tengan mascotas de ningún tipo. Todos ellos sufren por estar con nosotros. Siguiente.
Participar en actividades ambientalistas. No sé si se acuerdan del famoso caso de aquella perrita que se metía a la iglesia de Tugás, Camila. Bueno, ese es un caso en que la comunidad se levantó, protestó y entonces ya no quedaron ganas de volver a ser algo parecido. Participen en lo que puedan, eso es éticamente lo que tenemos que hacer. Siguiente. Educar. Básicamente allí Costa Rica es un líder. Al momento que uno sale del país es cuando se da cuenta de la poca educación ambiental que hay fuera de Costa Rica. Es muy difícil en el resto de Centroamérica, en México o en Colombia, oír a la gente que tan masivamente se queje porque hay infortunado. Aquí más bien se nos va la mano en el otro sentido, pero yo prefiero. Entonces, tal vez cerrar agradeciendo a la maestra mía de segundo grado, fue la primera que me habló de los recursos naturales y la conservación, para que vean que eso no es de ahora. En Costa Rica la educación ambiental comenzó en el siglo XIX con la revista El Maestro, que le enseñaba a los maestros cosas como a contar cuántos zancudos se comía un pajarito a lo largo del año. Y le decían a los chiquitos de aquella época, dejen de andar cazando pájaros con las resorteras de aquellas que usábamos, porque se lo van a comer los zancudos. Apoyar formas alternativas de energía. Allí igual Costa Rica está en pañales, pero estamos haciendo los esfuerzos, ya hay estación de viento, pero para que se haga una idea, todo está muy bonito, la energía solar, la eólica, pero Costa Rica tiene una vocación natural, que es la hidroelectricidad. Realmente para llenar las necesidades sociales del país con la tecnología actual, es de la que mejor lo hace. Lado malo, el momento que yo hago algún tipo de bloqueo para establecer una reserva de agua, también estoy destruyendo biodiversidad. Pero ahí les diría que no tengan una visión tan cerrada, hay cosas a favor y en contra, hay cosas mucho peores que esas. Así que no sé, no soy empleado de RISA ni recibimos ningún beneficio de ellos, pero ahí también los defiendo. Siguiente, por favor. Defender nuestro derecho de saber. Bueno, esa paso yo por un lugar, pero es aún. Yo quiero saber por qué está lanzando ese humo al ambiente y aguardo el respeto. 5 minutos. Gracias. Siguiente. No perder la esperanza. Diría que el hecho de a veces yo veo a la gente muy negativa, no, es que todo está mal, Costa Rica está destruyendo el ecosistema, es una pura hipocresía, la gente habla de conservar y no ve todo el mundo echando basura y ensuciando. No, no es cierto, les digo, insisto, al momento que uno compara Costa Rica con otros países, estamos mucho mejor. Creo que ahí termino. Sí, muchísimas gracias. Era el sapito
doctorado de Monterrey. Se han propuesto mil cosas y algunos dicen que fue un hongo que le atacaba la piel, pero en realidad los datos que tenemos lo que sugieren es que simplemente se le desapareció su hábitat. Ese sapo solo podía vivir en una franja de clima muy específica y en algún momento subió esa franja a una zona donde él no podía llegar. Entonces esa es una prueba de que aunque haya espacio para subir, en teoría no necesariamente las especies que están abajo se van a salvar. Las que están arriba definitivamente no tienen esperanza, absolutamente. En cuanto a las especies marinas, allí los mares han cambiado de temperatura mucho más en el pasado que lo que van a cambiar ahora, y siempre eso estaba asociado con grandes extinciones. En este momento el mayor problema que tenemos es que la lluvia está cayendo muy ácida sobre los océanos, y esa acidez, ustedes pueden hacer el experimento, deshace las cosas de carbonato de calcio. Quiere decir que las estructuras de coral que forman todos los arrecifes, donde se da la mayor biodiversidad del planeta a nivel marino, se van a deshacer, se van a volver débiles, quebradizos, se van a colapsar. Todas esas enormes estructuras de coral que hoy día forman, por ejemplo, la Gran Barrera de Australia o la barrera acá en Belice, van a ser destruidas por que no se sostendrán. Sería como el equivalente de la osteoporosis para el mundo. Los organismos marinos van a sufrir una osteoporosis climática. Entonces, no, lamentablemente, ahí no hay buenas noticias por ningún lado. Hay muchas cosas que no hay esperanza de salvar. Sí. Y el país pues tiene que seguir
su desarrollo. Entonces creo que entre los dos extremos de decir no los hacemos, a el otro extremo corrupto, es decir, se hace lo que se hace y no me importa que se contamine o que se dañe, creo que un camino intermedio es posible en muchos casos. Solo les pediría eso, pensar que hay mejores formas de hacer las cosas. Entonces, este ejemplo, que es un sueño de nuestra vida, construir una casa ecológica, nos tomó décadas, pero lo logramos hacer y estamos muy contentos de tener. Gracias. Recuerden que si hay muchas preguntas, se trae el café y está el café. Thank you.